Almas viejas. Sin lugar a duda, Agustín Lara fue un compositor excepcional. Le compuso a Madrid y a Granada sin conocer España. El bachiller Gálvez y Fuentes en la W alguna vez lo entrevista y le pregunta cómo es posible que a él había podido componer a tierras lejanas sin conocerlas, sin haber estado ahí. Y Agustín Lara contesta que él también le había compuesto a las mujeres, por ejemplo, sin conocerlas. Hay una suite muy especial dedicada a la milicia, una suite que inspiró el general Ávila Camacho. Este, a su vez, felicita a Agustín Lara en una dedicatoria de la editorial cuando estrena El Cantar del Regimiento, que junto con El Adiós del Marino conforman la suite militar de Agustín Lara. Esta canción habla de esos soldados que se van y que probablemente ya nunca vuelven. Trágica hizo de una lágrima un cantar, el cantar del regimiento de los hombres que se van. Una musa trágica hizo de una lágrima un cantar, el cantar del regimiento de los hombres que se van. Cantar del regimiento, envuelto en mi bandera estás, con ella vas al viento, hablándole de libertad. Cantar del regimiento, mil vidas que se apartarán, que me cuide la Virgen Morena, que me cuide y me deje pelear. Ya se va mi regimiento, va cantando, sabe Dios si volverá. Ya se va mi regimiento, va cantando, sabe Dios si volverá. En el reverso de dicha partitura se lee la dedicatoria del general Ávila Camacho diciéndole: Agustín, siempre le había admirado desde lejos por sus composiciones. Hoy, que tuve el gusto de oír su Cantar del Regimiento, quiero rogarle acepte mis sinceras felicitaciones en fraternal abrazo y cuénteme como su amigo que le desea todo bien. Si tienes el alma vieja y eres joven de verdad, aquí puedes recrear nuestras historias añejas. El cuento vale la pena si se borda con amor, con el bohemio cantor Rodrigo de la Cadena.